Ahora nos vamos a encargar del cable del capot. Acá tengo lo que corresponde al auto, pero por supuesto esto hay que adaptarle un cable nuevo porque el cable original ya no sirve. Ahí le hice dos cortes, uno así y otro así, y la abrí, quedó de esta forma, como cañón reventado, para que me deje meter el forro ahí. Ahora lo vamos a cerrar y después vamos a intentar hacerle una soldadura con estaño para que no se mueva. Lo que hago es doblar acá esto, así, y lo meto a presión. Voy a usar esta puntita de este tornillo de baja de un carburador de bronce. Le voy a cortar la punta. Esta puntita lo que vamos a hacer es ponerla en el medio acá, ahí al medio de los dos cables, y la vamos a clavar. Eso va a aumentar la presión ahí, haciendo que quede más firme. Esto no es suficiente, ahora lo vamos a soldar obviamente, pero va sumando, va sumando.